Bienvenidos al nuevo programa desde Green, último programa del mes de mayo y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos un clip también del campeonato regional de menores que se jugó en el Villa Gesell Golf Club. Tenemos nota de la Asociación Argentina de Golf y un espectacular bloque conociendo canchas que no se lo pueden perder. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Sierra de los Padres Golf Club. En el cierre de los Padres Golf Club, el fin de semana 25 y 26 de mayo, se disfrutó de un torneo a 36 hoyos medal play y además se celebró el Día de la Patria con choripanes y empanadas para los participantes. El campo de juego luce espectacular, no solo por el cuidado de sus greens y fairways, sino también por el color que en otoño presentan los árboles que cambian el color de sus hojas. Hay muy buenas promociones nuevas, por ejemplo, la nueva categoría de socio adherente que pagan 2.200 pesos por mes la cuota y si pagan antes del día 10 de cada mes, un 10% de descuento. Para esa categoría no hay cuota de ingreso y además los adherentes que tienen el Handicap Nacional podrán tener clases gratis los martes de 10 a 11.30 y los jueves de 15 a 16.30. Y también está la promoción socio cuota semanal que cuesta 1.500 pesos por mes y abonan el Green Fee como socios de lunes a viernes y los fines de semana como visitas. Esta promoción es válida también para ex socios del club pero que hayan dejado de serlo hace 4 años o más. Recordamos que Club Serrano tiene una escuela de principiantes totalmente gratuita para quienes quieran conocer el golf. Por otro lado, durante todo el mes de junio se jugará el torneo de desafío mensual Gelpamar. Las fechas serán los martes, miércoles y jueves de cada semana. Al final del mes se sumarán los 4 mejores scores de cada uno y se entregarán premios al primero y segundo. Además habrá un voucher de premio para cada ganador de semana. Podrán participar de este desafío mensual todos los jugadores con handicap. Los interesados en saber más sobre estas promociones o sobre los torneos del Sierra de los Padres Golf Club pueden llamar a la Secretaría Deportiva del Club al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Tenemos el programa de hoy, una gran cobertura del Campeonato Regional de Menores de la Federación Mar y Sierras en Villa Gesell, gracias a los videos que nos enviaron Pablo Moyoni, coach de la Federación, y Richard Jenkins de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club. Pero ahora te vamos a mostrar la gran definición del Abierto del Norte con la nota al campeón. Ronda final de la edición número 53 del Abierto del Norte, presentado por el gobierno de Tucumán en el Jockey Club, en la cancha vieja Alpa Sumaj. Una definición apasionante y aquí vemos a Andrés Romero, quien estuvo peleando desde el comienzo de la ronda, que había abierto con un verde y un águila. El Pibu se dio las chances de ganar, pero a partir del hoyo 4 no embocaría nada. Tuvo varias chances como esta que vemos en el hoyo 16. No pudo meterse en la pelea a pesar de haber cerrado con un águila para quedar en el tercer puesto. Aquí vemos a Julio Zapata, líder, después de la segunda y tercera ronda, pegando su segundo tiro en el hoyo 9. El rafaelino fue gran protagonista. Acá con su pat para verdi, embocaría este para su segundo verdi consecutivo. Había bajado en el 8 y tomar una ventaja de 2 golpes de diferencia, pero el doble bogey en el 12 le costaría mucho al rafaelino y metió en la pelea a César Costilla, a quien vemos aquí con su pat para águila en el hoyo 8. Alcanzó el green en este corto par 4, se le escapa por muy poco al sapo, pero quería su victoria en el club que lo vio nacer desde chico. Aquí tenemos su segundo golpe en el par 5 del 18. El sapo con un golpe de diferencia llegó al hoyo final. Con muchos nervios la pelota quedó en el búnker. Tendría desde allí una sacada importante para este jugador que quedó 4 veces segundo en este torneo y se le había negado la posibilidad de ganar el Abierto del Norte en su cancha. Lo había hecho en Salta hace 2 años y tendría ese pat para verdi y ganar el campeonato, ya que Zapata había hecho verdi en ese hoyo. Mucha gente en el Jockey Club de Tucumán para seguir el desenlace. Y César Costilla embocaría este pat para verdi. El festejo y la emoción
para el tucumano de 39 años, por primera vez ganando en el Jockey Club de Tucumán, el Abierto del Norte, con el abrazo de sus hijas, que lo vivieron con mucha emoción. Una gran victoria para César Costilla en el final de la edición número 53 del Abierto del Norte, presentado por el gobierno de Tucumán. Sí, la verdad que estoy muy contento y bueno, por suerte se me lo dio, porque como 5 o 6 veces creo que quedé segundo, pero bueno, muy contento por lograr este triunfo acá en mi casa. La verdad que pegué muy buen drive, le tiré con toda mi alma, lo único que pensé en poner en el medio fairway. Lo logré y en el segundo tiro me desconcentré un poquito, me ganó un poquito la ansiedad, pero bueno, la tiré al banco a la izquierda y qué va a hacer, después hice una sacada mala y ahí me puse más nervioso porque me quedó un pate muy lejos y yo sabía que Julio Zapata iba a hacer 2 pates. La verdad que lo único que pensé, pensé que estás jugando una polla por 50 pesos. Lo único que pensé en mi cabeza. Pensé que estás jugando por 50 pesos, me paré y hice tac. Y por suerte la emboqué y una cosa que no sabía si era el hoyo o qué hacer o salí corriendo. Bueno, felicitaciones y ojalá sea esta victoria muy importante y que se den muchas más. Bueno, muchas gracias. En Golf Center encontrarás los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Trópicos Viajes organiza torneos de golf para promocionar tu empresa, con clínicas de profesores, charlas de capacitación y gran difusión en medios y redes sociales. Comunicate con Gabriel Miguens llamando al 223-528-7527 y poné ya en marcha tu evento de golf. Vení a practicar tus tiros de golf al driving del Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Toma clases con nuestros profesores y mejora tu juego. Gateras individuales para practicar tiros de corta, media y larga distancia. Abierto a los golfistas de cualquier club en horario de 8 a 19 horas. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a 2 cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar nosotros. Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realicé el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. Yeah.
En Miramar Links continúan los torneos todos los días, miércoles, sábados y domingos. Siempre destacamos sus características únicas de verdadero estilo de league británico. El fin de semana 25 y 26 de mayo pasado se jugó en Villa Gesell el Campeonato Regional de Menores. Tenemos el clip con las notas a los campeones y ahora te lo presentamos. Semana 25 y 26 de mayo pasado, en Villa Gesell Golf Club, se jugó el Campeonato Regional de Menores de la Federación Marisierras. El sábado hubo además una jornada recreativa para los chicos sin handicap, con distintos juegos y además una charla sobre las reglas con el árbitro de la Asociación Argentina de Golf, Esteban Kozulich. Queremos agradecer por las imágenes a Richard Jenkins, de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club, y de Pablo Moyoni, coach de la federación, que no solo filmó, sino que además realizó notas con los chicos y con los campeones regionales. Estamos en el torneo de Villa Gesell de menores sin handicap. Miren las chicas, ¿van a salir a jugar? Sí. ¿Y qué tal? ¿Contentas? Sí. ¿Son amigas ustedes? Sí. ¿Alguna me dice otra palabra que no sea así? No. Ah, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿con ganas? No. Ah, perdón. ¿Con ganas de jugar? Sí. Bianca, ¿qué edad tiene usted? 5. ¡Wow! ¡Qué grande! ¿Y usted cómo se llama? Alfonsina. ¿Y edad? 8. Bien, ¿y usted? Margarita. ¿Cuántos años tiene Margarita? 7. Bueno. Yo justo hoy. Bueno, ¿la van a pasar lindo? Sí. ¿Van a hablar entre ustedes? ¿Se conocen o no? Sí. Ah, qué bueno. Porque bueno. Son hermanas. Ah, son hermanas. ¿Y vos sos melliza de ellas, no? No, no. De ese señor. Bueno, buen juego, chicos. Estamos con Victoria Renzi, ganadora de la categoría M15 en Damas. Vicky representa a la Sierra de los Padres. Y bueno, nos vas a contar un poquito cómo viviste este regional de 2 días acá en Villa Gesell Golf Club. Bien, la cancha estuvo muy buena, mejor aún con el line mejorado. El trato de acá de Villa Gesell muy lindo. Yo jugué bien el primer día, más o menos el segundo día. La verdad que estoy contenta por el progreso que estoy haciendo día a día. ¿Te tocaron chicas con quien jugaste? Sí, la verdad, conocidas. ¿Conocidas? Bueno, eso es importante, compartir. Sí, la pasé muy bien. Y bueno, ¿y te costó un poquito esta cancha? ¿Ya la habías jugado anteriormente? No, nunca la jugué. El primer día de práctica fue un poco difícil, el segundo me acostumbré un poquito, el tercero mejor, pero tuve... Es una de las canchas diferentes a lo que jugás habitualmente, ¿no? Sí. Y te pudiste adaptar muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo venís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo viene tu año? Bien, por ahora lo comencé muy bien, estoy jugando bien los aficionados, ahora la semana que viene juego otro aficionado. ¿Y M15? También, sí, bien. El M15 pasado terminé tercera nacional. Sí, fue un gran resultado. Sí. Siendo que sos categoría 2006. Bueno, así que bueno, te felicitamos y a seguir progresando porque veo que este progreso viene ya desde el principio de año, ¿no? Sí. Estás jugando todo el ranking nuestro también. Exactamente, sí. Bueno. Felicitaciones y a seguir. Así. Gracias. Bueno, estamos con Guille Polo nuevamente. Guille, felicitaciones. Gracias. Ganador del torneo regional que da puntos para la Asociación Argentina de Golf. Contame un poco cómo fueron estos 2 días, cómo encontraste la cancha y cómo fue tu juego. Tuve vueltas de 6 más y hoy par. Y la verdad es que la cancha está en muy buenas condiciones. El primer día se me complicaron 2 hoyos, que se me fue ahí el score, pero... bastante parejo y hoy se me dio el score con 3 más de ida y 3 menos de vuelta. Pude cerrar bien el torneo y nada, muy contento. Se lo notó un poco difícil la cancha para los chicos, ¿no? Sí. Siempre es Gesell. Sí, siempre la cancha por cómo es así, o sea, el tipo de cancha que es muy angosta, por ahí dobla y la arena ya que ya es del campo se la hace muy difícil, sí. Pero bueno, y venís de tener... un gran torneo con otro primer puesto en el segundo
nacional para menores de 15, ¿no? Sí, se jugó allá en Estudiantes, en el Club Estudiantes de Paraná y nada, contento. Y ahora me queda la última fecha, que es en Las Delicias. Y nada, estoy entrenando. Entrenando, y la verdad que un año increíble, ¿no, Guille? Sí, arrancando de la mejor forma y nada. A ver, la cumbre, los nacionales. También, sí. Y después en julio me voy a Estados Unidos a jugar el Optimist. Y nada, estoy muy emocionado y con ganas de jugar. Bueno, felicitaciones y gracias, porque siempre cuando te pedimos una nota siempre estás. Dale, gracias. Bueno, Pedro Josi, ganador del regional acá en Villa Gesell, categoría M18. Sí. Así que bueno, contanos cómo fue este torneo, que la verdad que ayer estabas tercero y hoy tuviste, creo que, una gran vuelta que te permitió ganar, ¿no? Sí, el primer día había hecho 9 más y había terminado mal los últimos 8. Así que dije, el segundo día tratar de mejorar. Mejorar, y la verdad que salió una buena vuelta, ¿no? Sí, sí. Contame cómo está tu juego, en qué estás trabajando. Jugué bien el putter, eso fue lo más importante. Y bueno, el primer día no agarré muchos greens, pero el segundo sí agarré varios y el drive no fue ni muy bueno ni muy malo. ¿Los nacionales estás jugando? No, el último no fui al primero nomás. Así que estoy viendo ahora si voy al próximo. Bueno, la verdad que estás jugando muy bien, así que te felicito y bueno, ya te llevas puntos regionales, que es importante para el ranking, ¿no? Sí, sí, gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, estamos con Pilar Muguruza, ganadora del regional en categoría damas, categoría menores, un gran cierre. Contanos un poco cómo fue la sensación de estos 2 días. Bueno, la verdad que venir a Villa Gesell siempre es un desafío, porque la cancha es difícil. Está muy linda presentada y nada, tratar de hacer lo menos posible en estos 2 días. Bueno, una buena competencia, porque las chicas la verdad también habían jugado bastante bien. Sí, Guada y Cata la verdad que jugaron recontra bien. Guada tuvo mucha mala suerte en el hoyo 17, que hizo doble bogey, pero la verdad es que jugó un golf increíble. Cata también no pudo cerrar bien, pero no, la verdad que re bien. Bueno, y un cierre con un birdie increíble, ¿no? Sí, la verdad que fue un hoyo muy sólido. Pegué bien del primer tiro, el segundo tiro y pude invocar el pad y bueno, terminé ganando ahí por uno. Bueno, y en la cancha te vimos con buenos golpes, buenas sensaciones, por lo menos algunos tiros que te seguí. Contanos un poco en qué parte estás, cómo te se vas sintiendo. Sí, vengo de jugar un par de torneos en los que no estuve muy cómoda, sobre todo pegando con los hierros, y vine también un poco al torneo a tratar de buscar buenas sensaciones, irme con buenos golpes y bueno, por suerte lo pude conseguir, pude sentirme un poco mejor. Bueno, y ahora vienen torneos importantes. Sí. Contanos un poquito de qué se trata. Pero la semana que viene el final del ranking de aficionadas. ¿Qué posición venís? Vengo tercera. Bien. No sé si tengo chance de ganarlo, pero segunda capaz que... y después juego en Brasil del 2 al 8 de julio. Otro torneo de aficionados, que ahí voy representando a Argentina. Bueno, lo mejor, Pili, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Pela. Mar del Plata Golf Club se jugó el sábado 25 de mayo un torneo de tee golf organizado por nuestro amigo Eduardo Bailone, con más de 100 participantes en una jornada muy agradable y un campo de juego en muy buenas condiciones. Por estos días, la jugadora marplatense Delfina Costa está jugando el Women US Open. Es su primer torneo major en el mejor nivel golfístico del mundo y es un verdadero hito para el golf de nuestra región.
Para la semana que viene te prometemos un clip con la información de la actuación de Delphi en esa enorme competencia. En el Mar del Plata Golf Club, pero en cancha nueva, continúa creciendo el driving range con nuevas gateras techadas y más horario de clases con los profesores Diego Ortiz y Matías Falaschini. Felicitamos por eso también a Manuel Muguruza, que trabaja muchísimo por el crecimiento de este emprendimiento. Nos quedamos con más imágenes del Mar del Plata Golf Club y enseguida tenemos más desde Green. No te vayas, que en el próximo bloque nos queda el clip de Acantilados y un espectacular bloque conociendo canchas que no te lo podés perder. Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realizá el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos autos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059, Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se jugó el fin de semana 25 y 26 de mayo el torneo aniversario Diario La Capital con muchos participantes y dos días muy lindos para jugar al golf. Este fin de semana 1 y 2 de junio se jugará el torneo aniversario de la subcomisión de golf de empleados del casino a 36 hoyos Medal Play y el fin de semana 15 y 16 el torneo T-Golf con importantes premios y además entre los que jueguen ese torneo habrá un sorteo de estadías para dos personas en un importante hotel de Tandil. Además, todos los días miércoles continúan los torneos de damas con una gran convocatoria. Por ejemplo, el miércoles 29 de mayo, más de 40 jugadoras
atletas participaron de esa competencia. Todos los que quieran saber más de las promociones del club pueden llamar a la Secretaría Deportiva al 467-2500. Reiteramos, 467-2500. Nos quedamos con más imágenes del torneo La Capital y luego tenemos para el cierre el bloque Conociendo Canchas. En nuestro bloque Conociendo Canchas, nos vamos hasta Noruega para descubrir el espectacular Lofoten Links, un campo de juego en donde no solo impacta por la belleza de su diseño, sino además por sus especiales características, ya que, por estar tan cerca del Polo Norte, hay días del verano donde la luz del sol acompaña las 24 horas y se puede jugar en cualquier horario, como también en noches donde puede apreciarse la aurora boreal. Tiene 18 hoyos, sus primeros 6 hoyos abrieron en julio de 1998 y su recorrido completo el 4 de julio de 2015. Por lo tanto, es un campo de juego muy moderno, pero manteniendo las características de un verdadero link británico. Además de ser un gran desafío para golfistas de todos los niveles, lo que presenta el Lofoten Links es una gran cantidad de paisajes que serán inolvidables para cualquier persona que vaya a visitarlo, con las postales que ofrecen las montañas, el mar, la vegetación y, por supuesto, el cielo boreal. Así descubrimos hoy el Lofoten Links de Noruega en nuestro bloque Conociendo Canchas. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa de The Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en The Green. Que le vaya muy bien. Chao.